¿Cómo crees que estoy? Yo, ¿sabes cuándo te llamé? Te llamé el sábado te llamé. Sí, el sábado como a las 4 de la tarde. Pero nadie me contestó. Entonces pensé, dije, ¿dónde habrán ido? ¿Habrán salido todos? No sé, ya me quedé así. Sí, estaba llamándote. Entonces, oye, pero qué milagro. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás cerca de tu casa? Ya te digo. Ah, ya está cerca de tu casa. ¿Y cuándo nos vemos, pues? Ya sí, claro, yo estoy faltando bastante. Te voy a visitar, te voy a dar una sorpresa. Y ahorita te voy a dar una sorpresa. Los dábalos. ¿Quieres? Pero lo vas a saludar, casi. Una de los Beatles, por casualidad. Julio Mori. Mira, Julio Mori. ¿Sabes quién está acá en la el casa? El trompetista. ¿No te imaginas? Manuel. ¿Con quién estás hablando? Sí, Manuel está acá. ¿Con quién estás hablando? Acaban de llegar. Oscar Avilés. ¿Con quién estás hablando? Sí, ese disco lo tengo. Porque estamos brindando por fiestas patrias. Por los que no han venido, estamos brindando. Ahí también está. Y a ver. Por los que no nos quieren. Dicen que te iban a pasar la voz, pero no, no te pasó la voz. ¿Con quién estás hablando? Oye. Adelina. Adelina, pásalo. Ya. Yeah. Adelina. Nos celebramos. Pasa con Adelina. Ya, yeah, después te voy a pasar con Manuel, quiere saludarte. ¿Sí? Ya. Yeah. Yeah. Aló, cariño mío. Amor mío. Espérate un ratito, ¿con quién me están haciendo hablar? ¿Con Amelia, pe, con quién? ¡Uy, no seas huevo! ¿Con quién crees que está hablando? ¡Uy, anda hasta la... ¡Pues, uy, está que... ¿Qué crees con Amelia, pe, qué? Está que... Fíjate, ¿cómo es trampote? No estoy diciendo Amelia. ¿Cómo es trampote? Ya estoy muerto, ya. Para eso, ¿cómo me he hecho? Se ha asustado. ¿Cómo me...? Fíjate, ¿no? La trampa que me... Oye, abuelo, yo no te perdono esto. No, nada, recién llegado. No. No sé. No, esto. Oye, pero... Oye, está que... Oye, ¿por qué tú dijiste que te vas a morir? ¿Qué dijiste? No, yo ya estoy muerto para ella, ya. Ya no existo ya para ella. Manuel ya desapareció. Ahora yo soy Lulo. ¿Estás escuchando? Ya, que escuche, que escuche. ¿Cómo me haces esa trampa? Te perdono, ¿no? Porque hoy estamos jueves, ¿no? Uy, sea, tengo la culpa. Sí, pero tú... Felizmente que has admitido eso, Ay, ay, Dios mío. No, esto yo lo cuento en YouTube, Franco. Esta es la prueba de un engaño de un amigo, prácticamente, ¿eh? Sí. Besos, saludos. Ya, sí, claro. De hecho. Ya. Chao, gracias. ¿Cómo me haces creer que es Adelina? Oye, no te pases, espera, güey. Yo te he dicho Adelina, yo te he dicho... Amelia, no te... ¿Ha dicho Amelia? Amelia. No ha dicho Amelia. Y ahí está el testigo. ¿Cómo te voy a decir Jorge? Amelia, estoy hablando con Amelia, estoy diciendo Amelia, te estoy diciendo. No, pues, abuelo. Te estoy diciendo, mira, acá está Ken. Fíjate, abuelo. Has entendido mal. Abuelo, fíjate. Sí. Seriamente ya te digo. Yo para ella ya he muerto, ya no soy nada yo para ella, ya. Pero... No, ya, olvida. Yo te acepto lo que... ¿Pero cómo vas a pasar la comunicación con ella, pues? Yo le he dicho a ella, le he preguntado. A ella puede decirte muchas cosas, puede decirte sí, pues, pero yo ya no quiero saber nada de ella, ¿pero ya? ¿Por qué no puedes ayudarse si son amigos? No, ya tantos años. Ya. Ay, Dios mío. ¿Cómo me han hecho que es ridículo? No, pero mira, buena cumbia la antigua tiene. Claro. Los Pasquines. Ah, ese es bueno. No, seriamente, abuelo, la prueba ya no me hace eso. No, yo no sabía que... Yo te dije Adelina y total me lo pasas. ¿Cómo voy a decir Adelina y te he dicho Amelia? Adelina. No puedo decir Adelina. Te estoy diciendo Amelia.
Bueno, ya abuelo, ya no te sientas mal, ya. Total, yo soy... ¿Cómo es? No, soy, no, tú eres el anfitrión, ¿no? Creo, ¿no? ¿Cómo es la...? Él es el anfitrión, ¿no? O sea, no voy a hacer quedar mal al anfitrión. Yo ya tomé. Mi vaso está seco. O sea, ella te ha llamado, ¿no? Fíjate, ¿no? Se acuerda de ti, ¿no? Ya ves. Por una parte eso me siento, me tranquiliza al menos ya, porque ya tengas esa comunicación. Claro, claro. Qué bravo. Yo pensaba, sí, yo pensaba también que era Adelina. ¿Sí? Yo he dicho Amelia. Al último le he dicho ya a Amelia. No, es que, cuando yo hablo y la voz, pues, y ahí sí ya mi sentido como que despertó, pues, ¿no? No era la voz de Adelina, y era Amelia, ¿no? Y ya cuando dijo Manuel, así toda pues, desesperada o esperanzadora, toda esa cuestión, hasta que ahí la corté. Ya. No, ella nada tranquilo conmigo. ¿Otra vuelta de esta? No, yo ya no puedo tomar, tengo que manejar. ¿Ustedes? Sí. ¿Y dónde? La otra. ¿La otra qué? ¿Y dónde? ¿O ¿Estás... la otra, el Wifitay? A ver. Wifitay, ya. ¿Está suave? Es este... ¿Cómo se llama? Un poquitito nada más para probar, ¿eh? A ver. Para probar nada más, abuelo, ¿no? Tengo que dejarlo al hombre a que se embarque y tengo que ver a mi... Ya. Travieso eres. ¿Cómo es ese? Sí, para que me ha dejado un ridículo. Así son las personas que estén. ¿Qué puedo hacer? No tardo nada. ¿Disculpar? No, no hace nada. Ah, pero sí, pero el day. Ya, ahí está. ¿Cuánto años tiene tu nieta? ¿Ah? ¿Tu nieta cuántos años tiene? La última tiene 20 años. Ah, claro, pues están en el movimiento. ¿Y está en la universidad?